Hola amigos y amigas. Después de un periodo de vacaciones, vuelvo de nuevo, con un nuevo video para clubes del mundo. Hoy, os hablaré del Dinamo de Minsk, el único club bielorruso, que ha logrado ser campeón de Liga Soviética. El club disputa sus partidos como local, en el Estadio Dinamo, y cuenta con un aforo para 22.000 personas. El estadio se inauguró en 1934, y ha experimentado 5 grandes reconstrucciones, la última de ellas hace poco tiempo. En el estadio del Dinamo Minsk, se jugaron algunos partidos, del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. El Fútbol Club Dinamo de Minsk, fue fundado en 1927 como parte de la Sociedad Deportiva Dinamo, y actualmente juega en la Liga Premier de Bielorrusia. El Dinamo Minsk fue el único club de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, que jugó en la Primera División Soviética, en la que disputó 33 de las 54 temporadas jugadas. Tras el colapso de la Unión Soviética, el Dinamo formó parte de la nueva Liga Premier de Bielorrusia, que dominó claramente en sus inicios. En total, el club cuenta con 11 títulos nacionales, de los cuales tiene 7 ligas, 3 copas, y una supercopa bielorrusa. Los colores tradicionales del Dinamo Minsk, son el blanco y el azul, colores que comparten todos los clubes de la Sociedad Deportiva Dinamo. De igual forma, su escudo tradicional es la de cirílica. Sin embargo, durante su historia el club fue renombrado como Spartak y Belarus, por lo que su escudo y colores variaron temporalmente. Analizamos más en profundidad su pasado. La fecha de fundación del club, es considerada la del primer partido documentado, que tuvo lugar en junio de 1927 en Smolensk, donde los ciudadanos de Minsk se enfrentaron a sus compañeros locales del Dinamo Smolensk. En ese mismo año, el Dinamo se hizo con su primer trofeo, al ganar el campeonato de la República Socialista Soviética de Bielorrusia. El equipo nacional de la capital, estaba casi enteramente compuesto de jugadores del Dinamo. A principios de los años 1930, el Dinamo construyó en Minsk su propio estadio, de madera y con capacidad para 10.000 espectadores. Cada miembro del equipo contribuyó a la construcción del recinto deportivo, habiendo trabajado desinteresadamente durante 100 horas. En 1941, el equipo fue incluido en el campeonato de la clase B, la segunda división soviética. La Segunda Guerra Mundial, estalló y afectó a los jugadores del Dinamo en Minsk. Los deportistas fueron enviados a Moscú, donde formaron parte de la Brigada Motorizada Independiente de Fusileros de Designación Especial. En la brigada se inscribieron los jugadores del club, patrullaron, participaron en la creación de líneas de defensa, operaciones de reconocimiento, y acciones de sabotaje en territorio ocupado. El 14 de mayo de 1945, el partido entre el Dinamo contra el Zenit Leningrado, puso en marcha el primer campeonato nacional de la posguerra. El viejo estadio del club fue destruido durante el conflicto, y tuvo que ser derribado por el propio equipo, para la construcción de las nuevas instalaciones. El Dinamo participó en los campeonatos nacionales celebrados entre 1946 y 1949, con resultados muy pobres. En 1950, el equipo consumó su descenso a la segunda división del fútbol soviético. En ese momento, el club apostó por jóvenes talentos para devolver al equipo a la máxima competición, y para ello contrató al portero Alexei Komich. El club obtuvo un meritorio tercer puesto, en la primera división de 1953, logrando la primera medalla soviética de su historia. En 1960 las autoridades volvieron a cambiar el nombre del club. Esta vez fue renombrado Belarus, en honor de la república a la que el equipo representaba. Los mejores jugadores bielorrusos de los equipos de la república, fueron reunidos en el Belarus. En 1963 recuperó su clásico denominación de Dinamo. El Dinamo de Minsk alcanzó su primer éxito en 1965 al disputar, por primera vez en su historia, la final de la Copa Soviética. Finalmente quedó subcampeón, al no poder superar al Spartak de Moscú. En 1973 acabó en el puesto 15, y volvió a descender. El delantero Eduard Malofeyev, máximo goleador en la historia del club, anunció su retirada, tras más de un centenar de goles oficiales en liga con el Dinamo. Malofeyev empezó a entrenar al club en 1978. Malofeyev exigió, e impuso a los jugadores un nuevo estilo de juego, más atractivo para los espectadores.
Fruto de ese cambio de mentalidad, logran ganar la Liga Soviética por primera vez en su historia, en 1982. El Dinamo participó por primera vez en competición europea en la Copa de Europa de 1983-84. En las dos primeras rondas se deshizo del Grasshopper Zurich suizo y del Rabai Toyo húngaro. Ya en cuartos de final, fueron eliminados por el Dinamo de Bucarest de Rumanía. Tuvieron una buena actuación en la Copa de la UEFA de 1984-85, donde lograron llegar también hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados por el Željezničar de Sarajevo. En 1987 alcanzó su segunda final de la Copa Soviética. En un gran partido ante el Dinamo de Kiev, empataron a 3, y perdieron solamente en los lanzamientos de penaltis, sumando su segundo subcampeonato de Copa Soviética. Al año siguiente, llegan por tercera vez a unos cuartos de final en Europa, en esta ocasión en la Recopa, donde el futuro campeón, el Malinas belga, los elimina del torneo. El Dinamo de Minsk ocupa el décimo puesto en la clasificación histórica de la primera división de la Unión Soviética, con 33 temporadas disputadas, un campeonato de liga y 3 terceros puestos. En 1992 se inició el primer campeonato del nuevo Estado soberano de Bielorrusia, tras la disolución de la Unión Soviética. El Dinamo, habituado a jugar en la máxima competición soviética, contra los grandes equipos de las capitales republicanas, contaba con el equipo más fuerte y los mejores jugadores de la república, por lo que la competencia de los demás equipos era muy limitada, y había una clara diferencia que se reflejó cada año en la clasificación final. Entre 1992 y 1997, el club de Minsk ganó los 6 campeonatos de Liga de Bielorrusia de forma clara, comandado por el capitán y centrocampista, Valiant Sindialkevich. A finales de la década de 1990, el Dinamo perdió presencia en la lucha por el campeonato, y poco a poco fue relevado por otros clubes emergentes, que se sucedieron como campeones, pero que tuvo al Bate Borisov como principal rival. El Dinamo conquistó su séptimo campeonato bielorruso en 2004. Desde entonces, el Bate Borisov se ha mostrado como una fuerza intratable en Bielorrusia, conquistando todos los campeonatos de liga, e incluso participando en fases de grupos de la Liga de Campeones, algo que el Dinamo no consiguió realizar. La primera vez que logró su pase a la fase de grupos de un torneo europeo, fue en la Europa League de 2014-15, pero acabó en último lugar, con 4 puntos en un grupo en el que compitió con el PAOK, la Fiorentina, y el Guingamp francés. El tiempo dirá, si el Dinamo de Minsk pueda recuperar la hegemonía en Bielorrusia, de la que era dominador absoluto en el pasado. Y esto es todo por hoy, amigos. Como siempre, nos vemos en el próximo video. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de clubes del mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un video. Instrucciones, en la descripción de texto, de este video en YouTube, o en www.patreon.com/clubesdelmundo.